Pues ahora la clase que vamos a ver ahorita en este video representa el potencial de acción, para qué sirve y bueno. La idea o lo que tienen que saber es que prácticamente los potenciales de acción son sumamente importantes para el funcionamiento normal de todas las células. ¿Para qué utiliza el potencial de acción una neurona? Para liberar neurotransmisores. ¿Para qué lo utiliza un cardiomiocito? Para provocar la sístole o la diástole, lo que ustedes digan, ¿no? ¿Para qué el intestino? Para las peristalsis. O sea, la idea es que el potencial de acción representa activación de una célula y el reposo, pues obviamente es la inactividad de esta. Prácticamente no existen escenarios donde no estemos activos. Siempre todas las células están activadas hasta cierto punto, ¿no? Entonces vamos a decir primero que tenemos acá una primera etapa que llamamos, y recuerden, BM significa potencial de membrana, ¿verdad? BM significa potencial de membrana. Vamos a tener esta primera etapa donde le vamos a llamar potencial de membrana en reposo, ¿sale? El potencial de membrana en reposo normalmente está en los menos 85. Recuérdenme, ¿por qué es que está tan cerca el potencial de equilibrio de potasio? Porque es el más alta, permeable. Así es, excelente. Porque es el ion más permeable, ¿no? Mientras más permeable, más se acerca a su respectivo equilibrio. Ahora, siempre y cuando yo alcance cierto umbral eléctrico, que sería este de acá, bueno, vamos a meter la primera definición, ¿no? ¿Qué es el umbral? Excelente. Es el mínimo voltaje necesario o potencial de membrana para yo poder evocar un potencial de acción. Mínimo voltaje necesario para esto, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho y por esto mismo es de todo o nada, ¿no? O ocurre el umbral o no ocurre el umbral. Si siempre y cuando ocurre el umbral, pues está la cascada de retroalimentación positiva que activa máscaras de sodio solamente por la positividad y shabash. Ahora, vamos a decir que entonces, en esta primera etapa, cuando asciende el potencial eléctrico, siempre y cuando haya existido el estímulo eléctrico suficiente, vamos a decir que este es el estímulo eléctrico suficiente, sucede la fase de ascenso del potencial de acción, mejor conocido como despolarización. Ahora, si se dan cuenta, he estado en la entrada de qué ion. Ahora, dense cuenta de lo siguiente. ¿Por qué hay, aquí yo les puse potencial de equilibrio de potasio y de sodio? Recuérdenme, ¿cuánto es el potencial de equilibrio de potasio y cuánto es el de sodio? El de potasio es de menos 95 y el de sodio es de más 61. Vamos a poner más 61 acá de sodio. Ya saben que existen rangos fisiológicos, así como menos 95. Excelente. Son los valores que se tienen que memorizar para el día del examen, para ahorrarles tiempo. Ahora, ¿por qué no alcanzó el potencial de equilibrio? Porque por alguna razón esta permeabilidad se interrumpió. Normalmente esto es debido a una alteración estructural de nuestro canal de sodio que ahora se inactivó. Vamos a ver más adelante a ver qué significa esto y para qué sirve. Ahora, esta es la fase de despolarización. De hecho, dijimos, ¿cuál es el canal que siempre está abierto? Los de fuga de potasio. Entonces, por ejemplo, este canal por acá, se los presento, es un canal naranja, pero representa la salida constante de potasio por el canal de fuga. Ahora, sepan que este canal de fuga está abierto acá, está abierto en la despolarización, repolarización, hiperpolarización, siempre. Siempre va a estar abierto. Porque si no, no sería el ion más abundante intracelular, el potasio, para empezar. Ahora, en esta fase de ascenso, ¿cuál fue el ion que se metió? Sodio. Se mete sodio. Ahora, este ion, bueno, este canal se llama canal rápido de sodio dependiente de voltaje. A mí me gusta también llamarle dependiente umbral porque dependió más bien del umbral eléctrico que para poderlo activar, ¿no? Entonces, canal dependiente de voltaje rápido de sodio. Entonces, canal rápido de sodio dependiente de voltaje. Y voy a poner una colita de Pikachu porque electricidad. Dependiente de voltaje. Canal rápido de sodio dependiente de voltaje. Y gracias a esto sucedió esto. Ahora, ¿por qué no alcanzó el equilibrio? Porque lo desactivamos, ¿no? Porque lo desactivamos. Ahora, una siguiente etapa es donde desciende el potencial eléctrico, ¿no? Ay, qué feo. Pero se pasa. Pero se pasa y casi alcanza el potencial eléctrico de potasio. Salud. Ahí está. Entonces, esta siguiente fase, ¿cómo le llamamos? Despolarización. Repolarización, ¿verdad? Repolarización. Entonces, esta repolarización, ¿sale? Está dado principalmente porque ya cuando es demasiado positivo acá, se activa un nuevo grupo de canales que se llama canales lentos rectificadores de potasio. De hecho, si se dan cuenta, tiene el mismo color también, al igual que este primero es naranja. Pero lo hice más gordo porque es más grande.
Y este también favorece mucho, 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 mucho más la salida de potasio. Entonces, como que rectifican el voltaje que inicialmente era, ¿no? Esto se le llaman rectificadores y son canales lentos. O sea que no solamente los canales lentos son de calcio, ¿no? Sí, los más importantes que tienen que saber para su examen, pero no son los únicos. Este, y obviamente esto le permite la repolarización. Ahora, hay veces donde la salida es tan, pero tan pronunciada que la célula baja aún más de su potencial de membrana en reposo inicial. Entonces, cuando baja más de su potencial de membrana en reposo inicial, ¿cómo se le llama eso? Hiperpolarización. Excelente. Hiperpolarización. También está dado por la activación de los canales de rectificadores. Ahora, si se dan cuenta, casi alcanza al potencial de equilibrio de potasio. Entonces, de hecho, que a veces es una de las preguntas del examen. ¿En qué parte del potencial de acción estamos más cerca del potencial de equilibrio de potasio? Hiperpolarización. Pero si les preguntara, ¿cuándo es más permeable a potasio? Sería repolarización. Repito. Si les preguntaran en qué fase estamos más cerca del potencial de equilibrio de potasio, sería acá. Pero si les preguntaran cuándo es más permeable, sería acá, porque acá tenemos estos abiertos y estos abiertos. Pero en la hiperpolarización, estos prácticamente ya están la mayoría cerrados. Porque lo que lo activó al inicio, ¿qué fue? La positividad intracelular de los más 20, que ya no está. ¿Sale? Entonces, importante. Entonces, les pueden preguntar, así les ponen, ¿no? Por ejemplo, esta es la opción A, opción B, opción C y opción D. Y les preguntan, ¿cuál de las siguientes es la etapa donde encontramos al potencial de equilibrio, al potencial de membrana más cerca del equilibrio de sodio? Sería al final de la A, despolarización. ¿Cuándo es más permeable a, cuándo hay más conductancia a sodio? A. ¿Cuándo hay más conductancia a potasio? B. ¿Cuándo estamos más cerca del equilibrio de potasio? C. Y ese es el tipo de preguntas que les van a hacer. ¿Todo bien? Bien, niños. Ahora, particularmente en la... Entonces, ¿quién participa más en la despolarización? Sodio. ¿El de potasio? Digo, ¿en la repolarización? Potasio. Pero son los dos, ¿no? El rectificador y el de fuga, ¿verdad? ¿Y en la hiperpolarización? Participa una nueva bomba, que se está acá, que depende de ATP. A la bomba de sodio. Que saca sodio y que mete potasio. Porque dense cuenta de algo. No porque lleguemos al potencial eléctrico de reposo, a pesar de eso, hicimos un despapalle. Sacamos el potasio, metimos el sodio y nada está donde debería estar. Entonces, la función particular de nuestro canal de eso, no hace la sodio potasio TPasa. Claro, y la cuarta pregunta que les hacen normalmente es, ¿en qué parte actúa más la sodio potasio TPasa? Es la hiperpolarización, ese es otro acierto. Entonces ya con este esquemita ya sacaron como 4 aciertos más, ¿vale? Entonces, estas son de las preguntas fáciles que tampoco se pueden perder, pues, porque están muy sencillas. Sodio potasio TPasa. Got a girl. Caitlin. ¿Tienes dudas hasta aquí, niños? Entonces, el potencial de acción... Bueno, en la repolarización se sale el potasio de la célula. Así es. ¿Y en la bomba de sodio-potasio ATPasa la vuelve a regular? Así es, lo mete todo donde debería estar. Ok. Maravillosa. La mera bomba. Sí, nadie se rió. Pero... yo sé que... I know it, man. Entonces, ahí les va. Vamos a hablar ahora de qué es el... y ahí les va. Vamos a hablar ahorita un poquito de las peculiaridades, de dos peculiaridades. Vamos a hablar del canal de sodio y del canal rectificador de potasio, ¿ok? Que está esquematizado en una, en este esquema de por acá de su exposición. Ahora, si se dan cuenta, tenemos, el canal de sodio tiene tres conformaciones. Ahorita lo van a ver, lo siento. Tenemos esto, pero dense cuenta cuántas puertas tenemos. Tenemos una puerta acá y otra puerta acá. La puerta, vamos a llamarle puerta superior y puerta I inferior. Acá tenemos puerta superior, puerta inferior, puerta superior, puerta inferior. Si se dan cuenta, tiene tres conformaciones. Abajo cerrada, arriba abierta. Al revés. Arriba abierta, abajo abierta. Arriba abierta, abajo cerrada. Entonces tiene tres conformaciones. Esta de acá es el estado, es el canal de sodio en reposo. Es decir, cuando nuestro potencial de membrana está en menos 90. ¿Sale?
A este canal se le llama estado, canal de sodio en reposo. A este de acá se le llama canal de sodio en estado activo y este de acá inactivo. Ojo, inactivo no es lo mismo que en reposo. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, solamente en este, de esta manera podemos provocar la despolarización. Así no. Entonces, ahí les va. Tú para poder provocar esto, para cambiar de estado inactivo al estado activo, número uno, ocupaste alcanzar los más 20 milivoltios. Perdón, lo siento. Umbral, discúlpame. Umbral. Así es, el umbral, ¿no? Inicial. Entonces, ya que alcanzaste el umbral, que básicamente es nuestra línea roja que está por acá, siempre y cuando hayas alcanzado el umbral, cambia nuestra conformación del estado en reposo al estado activo. Y hay una entrada masiva y alta conductancia de sodio. Ah, ojo. Cuando hablamos de aumento de permeabilidad, también podemos decir aumento de conductancia. Entonces, de hecho, aquí podríamos poner también que está aumentando la G de sodio. Aquí podemos decir que está aumentando la G o conductancia de potasio. No significa ni entrada ni salida, significa permeabilidad. Tú ya sabes hacia dónde va. Ahora, si se dan cuenta, este estado activo solamente permanece hasta que alcanzamos los más 20 milivoltios o más 30, que básicamente es alcanzar este pico. Cuando alcanzamos este pico, el canal de sodio sufre una conformación, un cambio de conformación y se inactiva. Cuando se inactiva, dense cuenta cómo la puerta y ¿qué está pasando? Se cerró. Y eso se le llama estado inactivo de sodio. Ahora, ahí les va. Y esto es muy importante porque es pregunta de examen y nadie la saca bien. El ion que normalmente cierra esta compuerta es el calcio. Pero les da el cómo lo podemos ver. A ustedes les enseñó el doctor el signo de Chvostek y el signo de Trousseau, ¿no? De la hipo y de la hipercalcemia. Por ejemplo, ahí les va. En la hipocalcemia, si no tuviéramos calcio, ¿pudiéramos cerrar esta compuerta? ¿Pudiéramos cerrar esta compuerta? No. No. ¿Entraría más o menos sodio? Más. Más. Sí. Entonces, en hipocalcemia te da hiperactividad neuromuscular. Ahora, suena muy lógico al inicio ahorita que se los cuento, pero en la vida real no suena tan lógico. Dice, oye, padre, ¿qué no el calcio es normalmente para contraer el músculo? ¿Por qué la hipocalcemia me debería generar hiperactividad neuromuscular? Bueno, porque el calcio que ocupa el músculo no viene del exterior. Está en el retículo sarcoplásmico. Entonces, la idea es que tienen que saber que debido a esta conformación, la hipocalcemia se asocia con hiperactividad neuromuscular y la hipercalcemia con hipoactividad neuromuscular. Ojo, solo músculo esquelético, no cardíaco. Pasa lo opuesto en el músculo esquelético y cardíaco. Es muy importante. Entonces, todos esos hallazgos que les comenté solamente se los voy a resumir aquí. Entonces, normalmente, el estado inactivo de sodio, del canal de sodio, está dado por el calcio. Por consecuente, bajos niveles de calcio se asocian a hiperreactividad o hiperactividad neuromuscular. Y esto pasa en neuronas y músculo, a pesar de lo antagónico que parece. De nuevo, porque el calcio no lo necesita extracelular, lo ocupamos de dentro, ¿sale? Y la hipercalcemia se asocia a una hipoactividad neuromuscular. Y de nuevo, solo es músculo esquelético, porque lo opuesto pasa en el cardíaco y liso, porque necesitamos en esos casos calcio extracelular. ¿Sale? ¿Sí? Seguros. Entonces, esto lo vemos en el caso de dos signos, que el de acá arriba, lo vemos en el signo de Chvostek. El signo de Chvostek es golpear. Normalmente hay reflejos que nunca están. Siempre está el rotuliano, siempre está el bíceps, el tríceps, pero nunca está el del arco cigomático. Si tú lo golpeas, en teoría debería contraerse un poquito una rama del facial. No pasa. Nunca. A menos que tengas hiperactividad neuromuscular. Si tienes hiperactividad neuromuscular, haz una especie de mueca chiquita. Ya se llama signo de Chvostek. Y me acuerdo porque la C me recuerda a arco cigomático. C cigomático. Y el de Trousseau es... y el signo de Trousseau es con un torniquete. Trousseau torniquete. Literalmente lo que haces es que te pones un torniquete, lo aprietas
Y la idea es que distal a esto le llegará más o menos sangre. Menos. Tendría más o menos calcio. Entonces, exacerbarías quitarle todavía más calcio del poco que ya tienes. ¿Se dan de cuenta que la mano se empieza a contraer así? Y hace esta forma. Y eso es, tiene parámetros en tiempo. Tienes que darles cierto tiempo y ciertos milímetros de mercurio, pero no me acuerdo la verdad cuántos. Pero esto se llama signo de Trousseau. Pero ambos signos son asociados a hipocalcemia. ¿Sale? Y bueno, tiene que ver con el potencial de acción. Y ahora, el periodo el estado inactivo es ya que alcanzamos la positividad intracelular, ¿sale? Y tarán, listo, fin de cuenta. ¿Todo cool? Pero vamos ahora al canal de potasio. En el canal de potasio, lo que está pasando es que en reposo siempre está cerrado. Uy, padre, ¿pero qué no estaba abierto siempre? Ah, es el rectificador. Ok, ese es el rectificador. Entonces, el canal de potasio rectificador siempre se encuentra cerrado. A menos que sea súper positivo adentro. Es decir, al mismo tiempo que este se inactivó, este se está abriendo. El canal gordo grande de potasio. Y entonces empieza a sacar todo el potasio que se puede. Entonces, esa es la secuencia de cómo pasa. Esto no aplica para el de fuga porque este siempre está abierto. Bien, ¿dudas con esto? El rectificador, sí. De hecho, vamos a poner aquí. Bien, entonces, para finalizar esta primera parte, vamos a hablar de qué es el periodo refractario. ¿Qué significa periodo refractario? ¿Te escucho? Excelente. No se puede generar un potencial de acción. Muy bien. En el absoluto, ¿no? Así es. Y sí, ahorita vamos a dividirlos muy bien. Los de línea, ahorita escuché por ahí que dijeron absoluto. Ahorita vamos a decir cuáles son las dos diferencias. Entonces, estos dos periodos que están por acá se le llaman periodo refractario. ¿Sale? Entonces, esto es periodo refractario. Y por definición, es aquel periodo donde no se puede generar un potencial de acción. Entonces, no potencial de acción. Ahora, el potencial de acción lo podemos dividir en dos. El absoluto, donde ni de chiste se puede provocar un potencial de acción, y el relativo, donde sí se puede, pero es más difícil. Entonces, el absoluto, vamos a ponerla con una A gigante. ¿Desde dónde a dónde va? Desde la despolarización hasta el fin de la repolarización. ¿Y el relativo desde dónde va hasta dónde va? Solamente la hiperpolarización. Juntos te da el periodo refractario, ¿sale? Ahora, vamos a ver por qué. Ahora, para generar un potencial de acción, ¿cuál es el primer fenómeno? ¿Qué ocupamos listos? Estos de acá. Ahora, la idea es que tú no puedes hacer un potencial de acción en el primer periodo absoluto porque ya lo estás haciendo. No puedes provocar otro potencial de acción si ya está pasando. ¿Y por qué en la repolarización no puedes hacerlo? Porque ¿en qué estado está? Están inactivados, no están en reposo. Pero ya que empieza la hiperpolarización, ya cambió a ese periodo. Entonces, el por qué no se puede en el periodo absoluto es porque los canales de sodio en estado inactivo. Es decir, la puerta superior está abierta, pero la de abajo está cerrada. ¿Sale? Y el relativo, ya está el canal de sodio en reposo. Pero entonces, ¿por qué es más difícil si está en reposo? Bueno, porque dense cuenta, vamos a decir que el umbral es de menos 75. Entonces, de menos 85 a menos 75, ¿cuántos milivoltios son? 10. Pero vamos a decir que cuando se hiperpolariza está en menos 90. ¿Cuánto sería ahora? 15. Es decir, podríamos provocar otro potencial de acción, solo que ahora en vez de ocupar 10 milivoltios para alcanzar el umbral, ocuparemos 15. Y aparte de esto, vamos a agregarle un último tema a esta parte de potencial de acción. Ahora, siempre que estudiamos potencial de acción, siempre se estudia la acción del calamar gigante. Y es maravilloso, a mí me gusta mucho, pero ahí les va. Vamos a ponerle, estas son las vainas de mielina, ¿sale? Es diferente la conducción de una neurona dependiendo si está mielinizada o no. Obviamente las mielinizadas, una sin mielinización sería así. Ocupamos despolarizar cada parte de toda esta membranita. Si está con vaina de mielina o con un aislante, sería desde acá hasta acá, desde acá hasta acá. Y van saltando. Obviamente, por esto mismo, cuando está mielinizada es mucho más rápido. Entonces, también a veces nos van a pedir la velocidad de conducción de un potencial de acción. Entonces, esto lo podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? La velocidad de conducción, ¿cómo se mide velocidad? Recuérdenme. El diámetro por 4.5. Metro sobre segundo, la unidad primero. Metro sobre segundo. Oh, shit.
Oh, boy. Así es. Pero este, en el caso de si está mielinizada, la velocidad de conducción. Y si no está, y desmielinizada. La velocidad de conducción. Si está mielinizada, se multiplica 4.5 por el diámetro. Pregunta de examen. Si no está mielinizada, es la raíz cuadrada del diámetro. Entonces vamos a decir, vamos a comparar las dos velocidades de conducción. Una que tiene 9 milímetros de diámetro. Sería multiplicar 9 por 4.5 y te da como... 40. 40, okay. Y algo más. Este, y si ya saco la... Este, bueno, 40.5 metros por segundo, ¿no? Pero si yo hago en una desmielinizada, ¿cómo sería? Sería 3 metros por segundo. Y esto fue el potencial de... Es que